primero hasta sexto grado. Sean bienvenidos a una semana más con mucho arte. Como tú sabes, estamos prontos a salir de vacaciones, a unos merecidos días de descanso. Así que para pasar estos días en compañía de nuestra familia, el día de hoy vamos a realizar una actividad con mucho arte, realizando huevitos de Pascua o decorándolos. Así que acompáñenme a conocer en qué consiste esta tradición de los huevitos de Pascua. La Pascua o la tradición de los huevitos de Pascua tiene muchos orígenes. También está muy apegada a ciertas religiones, como la religión católica o cristiana. Pero el día de hoy te quiero hablar de la divertida actividad que puedes realizar con estos huevitos. Se dice que la Pascua viene en compañía de la primavera. Como tú sabes, esta época del año es el momento en donde brotan las florecitas y los animales regresan de ese periodo donde han dormido tanto, que es el invierno. Así que el día de hoy, sin abundar tanto en temas religiosos, quiero compartirte esta tradición que puedes realizar en compañía de tu familia. El día de hoy vamos a pintar unos huevitos, así que te vas a dedicar esta semana a comer puro huevito frito, huevito estrellado o como quieras. El chiste es que tú tengas los cascarones de huevitos para que lo podamos decorar, así como lo he hecho yo. Así que lo más importante que debes de saber es que esta tradición va vinculada a la creencia que tú tengas en compañía de tu familia, ya sea por medio de una religión o como un pasatiempo. Así que vamos a divertirnos decorando nuestros huevitos de Pascua. ¡Acompáñame! Comenzar a decorar nuestros huevitos de Pascua. Lo más importante es que tengas todos tus materiales ya listos. Pon un periódico para que no manches el área donde vayas a trabajar. Vamos a comenzar pintando los huevitos de los colores que tú quieras. Lo más interesante es que lo hagas con los colores primarios, con el azul, el rojo y el amarillo, y que para combinarlos puedas obtener los secundarios y así puedas decorarlo. Yo voy a comenzar con el color azul pintando todo mi huevito. Puedes dejar volar la imaginación y también ocupar diamantina o brillantina, los materiales que tengas en casa. Una vez que hayas pintado tus huevitos, puedes decorarlo de la forma que tú quieras. Yo te recomiendo que los pongas en un palito para que los puedas sostener de una manera segura y evitar que te manchen las manitas. Yo utilicé verdes, colores secundarios y colores primarios. Recuerda que puedes hacerles el diseño que tú quieras. Como por ejemplo, hacerle bolitas de distintos colores o crear una misma florecita. Eres libre de crear los diseños que tú quieras en tus huevitos, usar diamantina o brillantina. Ahora vamos a hablar de las evidencias a continuación. ¿Qué pareció la decoración de nuestros huevitos de Pascua? Espero la hayas disfrutado y que dejes volar la imaginación para que tú decores tus propios huevitos. Recuerda que eres libre de ocupar todo lo que necesites. Entre más huevitos haya, más diversión habrá. Ahora viene la parte más divertida. Una persona se va a encargar de ser ese conejo travieso que guarda los huevitos. Los puedes distribuir adentro o fuera de casa. Y tú vas a ser el encargado de buscar estos huevitos. Lo más divertido es que lo hagas en compañía de tu familia. Puedes invitar a algún primito o algún abuelito o papá que te acompañe para que busquen esos huevitos de Pascua tan divertidos. También te recuerdo que puedes rellenarlos con confeti o con algún chocolatito. Lo más importante es que te diviertas en compañía de tu familia. Que pasen un rato muy agradable en estos días de periodo vacacional. Ahora, quiero compartirte que como evidencia no es necesario que me envíes la foto cuando tú estés buscando los huevitos. Con que me mandes tu foto donde los estés realizando, tu evidencia estará tomada en cuenta. Así que, ya lo sabes, también puedes caracterizarte de algún conejito travieso o de algún otro personaje en la primavera. Nos vamos a ver en este periodo vacacional en el regreso a clases. Te mando un beso y un abrazo y disfruta de estos merecidos días de descanso. Nos vemos y cuídate mucho.